Amigos, amigos del fútbol, la espera de 4 años finalmente ha llegado a su fin. Hoy es el primer día de lo que... Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Argentina frente a Francia. Álvarez. Muy buen control. Acuña. Gran corte, justo a tiempo. Forzaron saque desde arriba. Justito llega el corte. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Pavard. El balón va hacia el otro lado. Hernández. Lo barre fuerte. Traba abajo, barriendo, limpio quite. McAllister. McAllister va corriendo por el lateral izquierdo. McAllister la tira lejos de su campo. Guendouzi. Pavard. La saca fuerte hacia arriba. Molina. Romero. Martínez. La juega bien hacia adelante. Abre el juego y lateraliza el ataque. Centro al corazón del área. Corta en el centro. Guendouzi. Guendouzi. Pavard. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Mbappé quedó por delante del último defensor. Offside.
El arquero la manda lejos. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Guendouzi. Guendouzi. La tira hacia adelante. Pavar. Pelotazo largo y al hueco. Pavar. Buen envío para él. Se adueñaron de la mitad de la cancha. Están obligando al rival a equivocarse. No pueden dar ni tres pases seguidos. Abre muy bien la defensa con este pase. Paredes busca a los delanteros con un pelotazo. Álvarez. Fernández. La tira larga cerca del área. Molina. Sigue avanzando a pesar de la marca. Messi. ¡Qué buena pelota! ¡Atención que ya le pegó! Primer intento del equipo. Primer remate. Quiere sorprender con el córner corto. La cruza sobre el área. Aleja el peligro por ahora. Guendouzi. La saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo para moverlo. McAllister. Álvarez. Mbappé. Benchader. Mbappé. ¡Qué calidad! Mbappé recibe con peligro. Saca la pelota y aleja el peligro. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se la saca de encima. Hernández. Se lleva la pelota de Pelé. Guendouzi. Benchader. Le pega desde ahí. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Guendouzi. Dembélé. Hernández. Pelotazo al segundo palo. Atento. La pelota es de arquero. Messi. Gran pase a través de la defensa. Álvarez. Benchader. Benchader busca el pase por afuera. Romero. Fernández. Messi. Messi. Centro al medio. Ahí va el disparo. Tal vez en la próxima tenga más suerte. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro?
¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Se la saca de encima. Pavard. El área, pero se la cortaron justito. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Es un pase que rompe la defensa. La agarró genial, aquí está. Una tajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. Mbappé abre el juego con ese pase largo. Tremendo, cabecea, puede ser. Fue una gran oportunidad de frente al arco, inmejorable. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Hernández. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Guendouzi. Hernández. Messi. Buena chance para la contra. Romero. Martínez. Acuña. La saca fuerte hacia arriba. Álvarez, es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Pavard. Cambio de frente directo a un compañero. Hernández. Guendouzi. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Messi. Acuña. Impresionante corrida. Allí va, se mete en el área, gran chance, gran oportunidad. Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es.
Salieron a comerse al rival, pero tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. Pavar. Argentina se puso en ventaja rápido y controla el juego. Un gol en los primeros minutos te abre las perspectivas y además influye mucho en lo anímico para los dos equipos. Vamos a ver cómo reacciona. Benchler. La juega profundo por afuera. ¡Qué bien se escapó! Allí va, saca el centro. Rechaza la pelota, bien defendido. Hernández. El cambio de frente. Hernández busca ese pelotazo largo. Qué lindo ese pase. Va rechazando con ese pelotazo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Esta es clara, puede pegarle. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Envío largo del arquero. Paredes. Mbappé. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Lo consiguió y están de nuevo igualados. ¡Enorme gol! Con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. El movimiento para sacarse de encima el marcador fue letal. Estuvo rápido de piernas y rápido de la cabeza. Golazo. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Fernández. Messi. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Molina. Así la recibe. Magnífico lo que hizo. Decide abrirla por la derecha. Viene el centro sobre el área. Aleja el peligro por ahora. Benchader. ¡Vamos!
Messi. McAllister. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Se vivir el fútbol, claro. Reciben zona peligrosa. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Desviado, no ha pasado nada aquí. Molina se la saca de encima. Molina la tira lejos de su campo. Molina interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Pavar avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Mbappé que la maneja. Guendouzi viene con pelota dominada y la pica. La saca fuerte hacia arriba. Manda la pelota hacia adelante. Se la saca de encima. Pavar. Gran jugada. Messi. Molina. Molina la tira lejos de su campo.
Muy flojo el pase. Abre el juego y lateraliza el ataque. Intenta un pase al vacío. La tira al área. Llega justo para rechazar. McAllister abre el juego por la izquierda. Acá vienen de nuevo. La saca justo con buen rechazo. La saca fuerte hacia arriba. Pase largo al hueco. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Paredes. Messi. Molina. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Messi. Molina. Allí va, directo al área. Corta justo y despeja. El pelotazo hacia adelante. Mbappé. Saque desde la banda. Impresionante disparo. Aleja el peligro por ahora. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. ¿La aguantará? ¡Dembélé! Messi. Gran pase a través de la defensa. Messi. Ahí va el balón. Va rechazando con ese pelotazo. Recupera la pelota. Saca el remate. La pelota acaba de pegar en el palo. Aprovechó el rebote perfectamente. Una confusión imperdonable en el área. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Se la saca de encima. Bien Dousy. Benchader. Benchader busca atacar por el lateral. Se reanuda el juego desde el lateral. Espacio encontró por ese lateral. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Paredes. Fernández. Fernández. La tira hacia adelante. Molina. Abre muy bien la defensa con este pase.
Está buscando meter el balón. Centro de Messi. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tira al centro. Corta justo y despeja. La juega corta para asegurarla. Argentina tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. La saca lejos, bien lejos. Le da de ahí. Pudo ser gol. Fernández. Guendouzi recupera la pelota. Pavard. Falló en algo tan básico como un pase al compañero. Llega justo para rechazar. Allí va, le da de ahí. Pasó besando el palo izquierdo. El arquero sabía que no hubiera llegado nunca. Molina. De manos. Es un pase que rompe la defensa. Guendouzi. Pavard. La pelota salió y es saque lateral.
Saque de meta, dice el árbitro. El balón va hacia el otro lado. A ver si la puede controlar. Forzaron saque desde arriba. Romero. Paredes. Martínez. La distribuye por el costado derecho. Molina. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Messi. Messi, Messi. Palo, reventó el arco. Con unos amagues se hizo el espacio y pudo pegarle al arco, pero no consiguió lo que quería. Pavar. Cambio de frente directo a un compañero. Benchader. Fernández la tira lejos de su campo. Frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible, pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Impresionante esta pegada. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. El partido está empatado nuevamente. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Mbappé.
Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Mete el centro, así va el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Está habilitado. Pase largo por arriba de todos. Buen despeje en zona peligrosa. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Buen trabajo de equipo. Llega justo para rechazar. Benchader metió el disparo. Dembélé abre el juego por la izquierda. Lindo centro. Martínez revienta la pelota bien lejos. Esto será saque lateral. Dembélé. Allí va pasando. Intenta un pase al vacío. Le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. Benjeder la hizo muy bien. Supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Messi está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Le pegó nomás. Extraordinario arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Quiere sorprender con el córner corto. Va el envío al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. A ver quién va. La pelota llega mansita a la mano del uno. El balón va hacia el otro lado. Molina.
profunda. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. La cruza sobre el área. Pavard. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Gran pase a través de la defensa. Hernández. Decide abrirla por la derecha. Terrible balón. Buen despeje en zona peligrosa. El cambio de frente. Messi. La tira larga cerca del área. Pavard. Se la saca de encima. Cambio de frente directo a un compañero. La juega bien hacia adelante. Cuidado que puede terminar en gol. Es falta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ahí está el cabezazo. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Molina. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dembélé, la recibe abierta. Centro de Dembélé. Intenta alejar el peligro de su área. Mbappé. Gran pase. Aceptaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron. Terminó el peligro, desviando el centro. Saque desde la esquina. La juega corta para asegurarla. ¡Qué buena pelota, amigos! ¿La aguantará? ¡La tira larga! ¡Ay, qué lástima! Se va larga esa pelota. El balón va hacia el otro lado. Hernández busca ese pelotazo largo. Hernández avanza con todo por la izquierda. Molina la tira lejos de su campo. La tira larga cerca del área. La saca fuerte hacia arriba.
Acuña. Se la saca de encima. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Sigue avanzando. Ahí va, puede tirar. Muy firme el arquero para atajar ese remate. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento debe ir hacia adelante. Estamos a 5 minutos del entretiempo. El cambio de frente. Pavar. Mbappé que la maneja. Acuña. Le tiró con todo encima para ganar la pelota. Bien marcado, bien defendido. Cambio de frente directo a un compañero. Messi la tira lejos de su campo. ¡Messi! ¡Está Álvarez! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue muy buen remate. Pavar. Hernández. Messi quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Saca fuerte hacia arriba. Hernández. El cambio de frente. Pavar está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! Pero le erró el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. El balón va hacia el otro lado. Pavar se perfila para recibirla. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Abre el juego y lateraliza el ataque. Mbappé. Ben Yedder. Gran pase a través de la defensa. McAllister tira un pelotazo largo. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Pavar.
Cambio de frente directo a un compañero. Hernández. Molina. Romero. Molina. Se la saca de encima. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Acuña. Recibe el pase en el área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Qué bien se escapó! ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, había situación complicada. La saca fuerte hacia arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La saca fuerte hacia arriba. ¡Dembélé! ¡Dembélé! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Aleja de su área. Benchader. Dembélé. ¡Qué calidad! Hernández. Mete el gana arriba, cabezazo. No la pudo meter de cabeza. Argentina es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Paredes. Buena pared. Infracción. Adentro o afuera. A ver qué cobra. Francia se encuentra con una chance perfecta desde los 12 pasos. Los jugadores están enfurecidos. Se le van al humo al árbitro. Decisión tomada. Cosa juzgada. Ya está, muchachos. Ya cobró penal. ¡Hay penal! Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Gol! ¡Están igualando! ¡Con qué tranquilidad, con qué frialdad encaró esta situación este pibe! Amagó tirar para un lado y pateó hacia el otro. Un lindo gesto técnico que terminó descolocando al arquero.
desafiante. Las cosas están igualadas otra vez. Es lo mejor que le podía haber pasado, ¿eh? Cuando no encontrás el empate rápido, entras en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Balón largo por arriba. Pasó muy bien. Cuidado que puede patear Dembélé. Buen despeje en zona peligrosa. Intentaron sorprender por abajo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Habrá saque de banda. Muchacho, pudo dominar bien esa pelota, aunque me pareció que eso lo dejó en una posición incómoda y no le pudo dar precisión al remate. Dawsi Hernández. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Argentina está empatando un partido inolvidable. Una verdadera fiesta de goles. Ojalá en los segundos 45 minutos sigan regalándonos emociones. Amigos del fútbol, el toque y arranca la segunda parte. Pavar. Mbappé. Aprovecha la posibilidad. Lanza el balón al arquero. Guendouzi trató de manera estupenda. Por desgracia para él. Molina. Guendouzi. McAllister. La saca justo con buen rechazo. Fernández. Paredes. Se va muy desviada. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen el arco? Cambio de frente directo, compañero. Pavar. Clava, lucha y gana el balón. Allí están despejándola. Hay saque lateral. Acuña. Paredes.
pelota se va al córner. Hay tiro de esquina. Aleja el peligro con ese despeje. Acuña. Paredes. McAllister. Esto será saque lateral. Intercepta el saque de manos y se queda con el balón. Fernández. Molina. Messi. Fernández. Pica el balón. Lindo pase que parte a la defensa. Muy buen control. Centro al medio. Va rechazando con ese pelotazo. Cuidado que puede terminar en gol. Centro al área. Dispara al arco. Trata de alejar el peligro con el despeje. Se viene por impresionante disparo. Messi la tira lejos de su campo. Y arranca la contra. Qué bien lo vio. Atención. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Lo corta justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Hernández. Va hacia el otro lado. Pavar. Guendouzi. Hernández. Dembélé. Cuidado, esta puede ser muy buena. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Allí está quedándose con la pelota. Le ponen el cuerpo para moverlo. La juega profunda. Buen despeje en zona peligrosa. Fernández. Messi. Viene el centro sobre el área. La saca justo con buen rechazo. Traba, lucha y gana el balón. Ben Yedder. Ben Yedder abre el juego por la izquierda. Hernández. ¿La aguantará? Saca el remate. Estupenda respuesta del arquero. Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Se eleva y cabecea. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Fernández. Molina. Romero. Tira larga, evitando el medio campo. Hernández.
Pavard. Mbappé. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó al arco! McAllister. Intercepta justo a tiempo. Dembélé. Guendouzi. Dembélé. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. La agarró genial. Aquí está. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Dembélé. Hernández. Guendouzi. Mbappé busca atacar por el lateral. Enseguida la recuperan. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se la saca de encima. Un pase fuerte hacia adelante. Álvarez está sintiendo el rigor de la marca. Es lógico, ¿no? No quieren que haga más goles. Tendrían que haber dado cuenta antes, pero bueno. Mejor tarde que nunca. La saca fuerte hacia arriba. Fernández. Messi. Abre la defensa con un pase entre líneas. Dembélé. Guendouzi. Dembélé.
La abre al sector izquierdo, buen pase. Recibe el pase en el área. ¡Qué impacto! El uno. Salvada monumental del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. Messi la tira lejos de su campo. Guendouzi, Fernández, recupera la pelota. Dybala. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Benchader. El que recibe es Mbappé. Decide abrirla por la derecha. Gran jugada. Ahí va el balón. Cabecea, puede ser. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Mete la pierna y gana la pelota. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Milagrosamente lo ingresa. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Pavar. Cambio de frente directo a un compañero. ¡Messi! ¡Dembélé! ¡Benchader! No le puede quitar el balón y le comete falta. Valero además con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Mbappé abre el juego y lateraliza el ataque. Pase al medio. Buen despeje, estuvo rápido y atento. No puede hacer pie. La juega profunda. Álvarez la distribuye por el costado derecho. Pase largo al hueco. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Se lo encuentra. Dembélé que la controla. Juega la pelota y la pica. Mbappé.
Buscará el centro por la derecha. Rechaza el balón para salir del ahogo. Messi. Gran pase a través de la defensa. Messi. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Hernández. Resuelve reventando esa pelota. Pavar. ¡Qué bien se escapó! Paredes le saca la pelota y corta la jugada. Era obvio que iba a pasar eso. Si no largas la pelota a tiempo, te la terminan quitando. Romero. Recupera, vuelve a tener la posesión. Y Endouzi. Abre muy bien la defensa con este pase. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Mbappé. Dybala se lleva la pelota. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El cambio de frente. Hernández. Y Endouzi. Dembélé. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Salen de contragolpe. Intenta un pase vacío. Lindo pase preciso. Dybala quedó enganchado. Offside. El balón va hacia el otro lado. Hernández. Dembélé. Y Endouzi. Abre el juego por la izquierda. Reciben zona. Dentro al arco. Qué buena tajada del uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Gran pase a través de la defensa. Fernández. Traba, lucha y gana el balón. Dembélé. Qué bien lo vio, atención. Gran pase. Hernández. Tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Pavar recibe con peligro.
Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Acuña. La saca fuerte hacia arriba. Fernández. Esta es clara, puede pegarle. Dybala. Muy buen control. Fernández la saca larga hacia afuera. Se va la pelota y esto será saque de arco. Hernández. Y en Dawsey, lucha por no perderla. Álvarez. Messi. Fernández. Messi. Centro al medio. Llega justo para rechazar. Intenta penetrar en velocidad. Se va con todo hacia adelante. Levanta la pelota. Corta justo y despeja. Tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. La tira larga, cerca del área. Paredes. Se la saca de encima. Di María. Di María. La tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Dembélé. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Messi. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Di María. Paredes, la tira hacia adelante. Dybala. Avanza muy decidido. Di María. Bien, arquero, es fenomenal. Di María hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Aleja el peligro con ese despeje. Saque desde la banda. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota, amigos! Saca la pelota y aleja el peligro.
Recibe el pase en el área. Cuidado, que puede terminar en gol. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero según mano a mano tira el gol. Y le pega al arco. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Atención, que ya le pegó. Aleja el peligro por ahora. Se lanzan con todo en la contra. Va controlando, va recibiendo Di Bala. Abre muy bien la defensa con Álvarez. Rechaza el balón para salir del ahogo. Messi y el envío. Se anticipa y la aleja del área. Y vuelve a recuperar el balón. ¿La aguantará? La mete. Y Endouzi la saca lejos del área. Se la saca de encima. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Molina. Molina la tira lejos de su campo. Francia tiene la pelota, pero no consigue lastimar. Tira un pase largo al vacío. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Messi. Di María. Di María busca atacar por el lateral. Decide abrirla por la derecha. Molina tira el centro. Hernández. Salió y es saque lateral. Abre el balón y el pase no llega a destino, una pena. Mantiene la posesión, pero está lejos del área rival. Cambio de frente directo con Pariro. Hernández. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Centro al corazón del área. Álvarez.
El arquero toma la pelota. El balón va hacia el otro lado. Hernández. Dembélé. Hernández. Pavard. Le ponen el cuerpo para moverlo. Hernández. Dembélé. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Dembélé. La abre al sector izquierdo, buen pase. Hernández, saca el centro. Dybala, marca muy firme y le roba el balón. Pasó muy bien. Le pega desde ahí. Tremendo el uno. Se luce con esta tajada. Ben Yedder no lo puede creer. Remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Dybala revienta la pelota bien lejos. Dembélé. Dembélé abre el juego por la izquierda. Gran oportunidad. No pudo ser, amigos. Qué pena, una lástima. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. Se la saca de encima. ¿Qué contra tienen, por favor? Molina. Dybala. La manda perfecta con sutileza. Restan 15 minutos para el final. Paredes. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Partido tan intenso.
pelotazo al área. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Me voy a volver loco! ¡No se puede creer lo que se acaban de perder! Mbappé, cuidado, esta puede ser muy buena. Dembélé abre el juego y lateraliza el ataque. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Cuidado, que puede terminar en gol. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pavard. Pavard, la juega en largo. Intenta alejar el peligro de su área. Gana el balón trabando abajo. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pavard la juega hacia atrás. Allí va, le da desde ahí. Molina despeja ese balón que quemaba. Pavard. Ahí va, puede tirar. Lamentable, lo que raro, por favor. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. No me sorprende esta decisión, se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Pelotazo largo y al hueco. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Hernández. Hernández. La juega hacia arriba. Griezmann. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. La juega bien hacia adelante. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. Después invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Envío largo del arquero. Martínez. Acuña. La saca fuerte hacia arriba. Rechaza la pelota, bien defendido. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. En cambio de frente. Hernández. Griezmann. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Centro al área! Trata de alejar el peligro con el despeje. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio
va a ser el que tenga más chances de ganar. Esta es clara, puede pegarle. Dembélé recibe con peligro. Recibe en zona peligrosa. ¡Qué calidad! Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Di María. Paredes. No puede hacer pie. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. La domina, apunta, dispara. Increíble lo que se perdió. Magnífico lo que hizo. Paredes. Dybala. Recibe el pase en el área. Griezmann. Reviente, la saca del área. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. El partido sigue igualado. Pero todavía hay tiempo para algo más. ¿No te parece, Diego? Los dos lo quieren ganar. Falta, tiro libre, nada que discutir. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Se la saca de encima. Mbappé. Pavard. Decide abrirla por la derecha. Gran jugada. Pavard la juega al área. Di María la saca lejos del área. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar.
La saca justo con buen rechazo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Está habilitado. Cuidado que puede terminar en gol. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. ¡Metió el disparo! Este contraataque, todo es cuestión de segundos. Un contraataque de manual, un ejemplo de cómo pasar de defensa a ataque en segundos. El técnico debe estar muy satisfecho. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Argentina está arriba del marcador por un tanto. Que nadie se atreva a darlos por muertos. Dieron vuelta a esta historia, pero ahora tienen que mantener el resultado. Cambio de frente directo a un compañero. El balón cruza la línea, es lateral. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Tira larga cerca del área. Acuña. Martínez. Romero. Romero la tira lejos de su campo. Paredes. Romero. Acuña. Dybala. Lo toca clarito, es tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada. Ay, 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 qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. La saca fuerte hacia arriba. Molina. Messi. Balón por el sector derecho, bien jugado. Molina. La juega larga, a ver si llega. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Está atento y rechaza la pelota. Gana arriba, cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Finalizar y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo, pero que viva el fútbol. Es falta, amigos, tiro libre. Bueno, 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 se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados con esa falta y empiezan los tumultos. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Saca violentamente.
Ahora saque de banda. Hernández. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Ahí está el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Hernández, Dembélé, gran pase a través de la defensa, le pegó. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen, aquí está el autor del gol. La tribuna enloquece, el partido está igualado. Un final apasionante, Diego Latorre. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Di María. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Intenta un pase vacío. Avanza muy decidido. ¡Di Bala! De aplaudir, un gol sencillamente espectacular. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente extraordinario. Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Si este es el gol que define las cosas, los últimos minutos van a ser muy interesantes. No veo que el equipo rival haga demasiados esfuerzos. Mbappé, última jugada quizá. Atención, muchachos, hay que meterla al área. Así va el cabezazo y se luce el uno con este atajadón. Dembélé aplaude al arquero reconociéndole la atajada y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Se eleva y cabecea. Sin problema la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. La juega corta para asegurarla. La mete Mbappé. Va rechazando con ese pelotazo. Hay saque lateral.
Dembélé. Abre el juego por la izquierda. Centro de Griezmann. Así consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. Quiere sorprender con el córner corto. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Ahí están, rechazando el centro. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Hernández, la juega hacia arriba. Mbappé. Le ponen el cuerpo para moverlo. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Dembélé! Griezmann. ¡Qué buena pelota le pusieron! Mbappé la distribuye por el costado derecho. Cambia y la manda al centro. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Sí. Romero. El arquero lo manda lejos. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Dembélé busca atacar por el lateral. Muy bien. Saca el pelotazo largo. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Hernández. Griezmann maneja el balón. Le pegó nomás. Corta justo y despeja. Pavard, buen envío para él. Mbappé. Por poquito meten la pelota. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Francia está por hacer una modificación. A ver quién se va. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Rabiot. Dybala recupera la pelota. Acuña. Molina. Almada. Paredes. Tira un pase largo hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Griezmann.
Pavard. Álvarez. Álvarez, la tira hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Dybala. Está habilitado, se va de cara al gol. La cruza al medio. Se anticipa y la aleja del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Mbappé. Mbappé, Mbappé y el centro. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Molina. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pita el árbitro, falta clara. Tiro libre. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Traba, lucha y gana el balón. Dembélé. Hernández. Rabiot. Hernández. Dembélé. Recibe con peligro. Muy bien jugada esa pelota. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Álvarez. Almada. Esta es clara. Puede pegarle. Se la saca de encima. Almada. Abre el juego y lateraliza el ataque. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando el lateral. Fuera el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Con este triunfo arranca la fase de grupos de la mejor manera, sumando de a tres. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo para moverlo. McAllister. Álvarez. Mbappé. Benchader. Mbappé. ¡Qué calidad! Mbappé recibe con peligro. Saca la pelota y aleja el peligro. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se la saca de encima. Hernández. Se lleva la pelota de Pelé. Gendouzi. Benchader. Le pega desde ahí. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Gendouzi. Dembélé. Hernández. Pelotazo al segundo palo. Atento. La pelota es de arquero. Messi. Gran pase a través de la defensa. Álvarez.
Ben Yedder busca el pase por afuera. Romero. Fernández. Messi. Messi. Centro al medio. Ahí va el disparo. Tal vez en la próxima tenga más suerte. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Se la saca de encima. El área, pero se la cortaron justito. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Es un pase que rompe la defensa. La agarró genial, aquí está. Una tajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. Mbappé abre el juego con ese pase largo. Tremendo cabecea, puede ser. Fue una gran oportunidad de frente al arco, inmejorable. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Hernández. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Guendouzi. Hernández. Messi. Buena chance para la contra. Romero. Martínez. Acuña. La saca fuerte hacia arriba. Álvarez, es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Pavar. Cambio de frente directo a un compañero. Hernández. Guendouzi. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Messi. Acuña. Impresionante corrida. Allí va, se mete en el área. Gran chance, gran oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol!
puso todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron a comerse al rival, pero tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. Pavard. Argentina se puso en ventaja rápido y controla el juego. Un gol en los primeros minutos te abre las perspectivas y además influye mucho en lo anímico para los dos equipos. Vamos a ver cómo reacciona. Benchader. La juega profundo por afuera. ¡Qué bien se escapó! Allí va, saca el centro. Rechaza la pelota, bien defendido. Hernández. El cambio de frente. Hernández busca ese pelotazo largo. Qué lindo ese pase. Va rechazando con ese pelotazo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Esta es clara, puede pegarle. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Envío largo del arquero. Paredes. Mbappé. Cuidado que puede terminar en gol. Le va a pegar. Gol. Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Lo consiguió y están de nuevo igualados. Enorme gol con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. El movimiento para sacarse de encima el marcador fue letal. Estuvo rápido de piernas y rápido de la cabeza. Golazo. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Fernández. Decide abrirla por la derecha.
Messi. McAllister. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. El balón va hacia el otro lado. Pavar. Mbappé. Mbappé corre a toda velocidad por la derecha. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Recibe en zona peligrosa. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Está habilitado. Cuidado que puede terminar el gol. Decide abrirla por la derecha. Pavar. Tremendo impacto con la cabeza. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Molina se la saca de encima. Molina la tira lejos de su campo. Molina interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Pavar. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Mbappé que la maneja. Guendouzi. Viene con pelota dominada y la pica. La saca fuerte hacia arriba. Manda la pelota hacia adelante. Se la saca de encima. Pavar. Gran jugada. Messi. Molina. Molina la tira lejos de su campo.
No, muy flojo el pase. Abre el juego y lateraliza el ataque. Intenta un pase al vacío. La tira al área. Llega justo para rechazar. McAllister abre el juego por la izquierda. Acá vienen de nuevo. La saca justo con buen rechazo. La saca fuerte hacia arriba. Pase largo al hueco. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Paredes. Messi. Molina. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Messi. Molina. Allí va, directo al área. Corta justo y despeja. El pelotazo hacia adelante. Mbappé. Saque desde la banda. Impresionante disparo. Aleja el peligro por ahora. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. ¿La aguantará? ¡Dembélé! Messi. Gran pase a través de la defensa. Messi. Ahí va el balón. Va rechazando con ese pelotazo. Recupera la pelota. Saca el remate. La pelota acaba de pegar en el palo. Aprovechó el rebote perfectamente. Una confusión imperdonable en el área. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Se la saca de encima. Guendouzi. Benjeder. Benjeder busca atacar por el lateral. Se reanuda el juego desde el lateral. Espacio encontró por ese lateral. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Paredes. Fernández. Fernández. La tira hacia adelante. Molina abre muy bien la defensa con este pase.
Está buscando meter el balón. Centro de Messi. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tira al centro. Corta justo y despeja. La juega corta para asegurarla. Argentina tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. La saca lejos, bien lejos. Le da de ahí. Pudo ser gol. Fernández. Guendouzi recupera la pelota. Pavard. Falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Llega justo para rechazar. Allí va, le da de ahí. Pasó besando el palo izquierdo. El arquero sabía que no hubiera llegado nunca. Molina. Es de manos. Es un pase que rompe la defensa. Guendouzi. Pavard. La pelota salió y es saque lateral.
Guendouzi. Busca con el centro. Saque de meta, dice el árbitro. El balón va hacia el otro lado. A ver si la puede controlar. Forzaron saque desde arriba. Romero. Paredes. Martínez. La distribuye por el costado derecho. Molina. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Messi. Messi, Messi. Palo, reventó el arco. Con unos amagues se hizo el espacio y pudo pegarle al arco, pero no consiguió lo que quería. Pavar. Cambio de frente directo a un compañero. Benchover. Fernández la tira lejos de su campo. Por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible, pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Impresionante esta pegada. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. El partido está empatado nuevamente. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Mbappé.
saca fuerte hacia arriba. Pavar. El pie recibe ese toque. La manda hacia adentro. Hernández vuelve a ganarla. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Mete el centro. Así va el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Está habilitado. Pase largo por arriba de todos. Buen despeje en zona peligrosa. Hicieron el gol necesario. Saque de meta, dice el árbitro. Y Endouzi. Mbappé. Abre el juego con ese pase largo. Tremendo. Cabecea, puede ser. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Inmejorable. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. No puede hacer pie. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Hernández. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Y Endouzi. Hernández. Messi. Buena chance para la contra. Romero. Martínez. Acuña. La saca fuerte hacia arriba. Álvarez, es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Pavard. Cambio de frente directo a un compañero. Hernández. Y Endouzi. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Messi. Acuña. Impresionante corrida. Allí va, se mete en el área, gran chance, gran oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es.
mucho por jugar. Se puso en ventaja rápido y controla el juego. Un gol en los primeros minutos te abre las perspectivas y además influye mucho en lo anímico para los dos equipos. Vamos a ver cómo reaccionan. Benchler. La juega profundo por afuera. ¡Qué bien se escapó! Allí va, saca el centro. Rechaza la pelota, bien defendido. Martínez la distribuye por el costado derecho. Fernández. Álvarez. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. ¡Le pegó al arco! Se fue Benítez desviado por el pie izquierdo. Un buen intento. Quizás merecía más. Hernández. El cambio de frente. Hernández busca ese pelotazo largo. Qué lindo ese pase. Va rechazando con ese pelotazo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Esta es clara, puede pegarle. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Envío largo del arquero. Paredes. Mbappé. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Lo consiguió y están de nuevo igualados. ¡Enorme gol! Con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. El movimiento para sacarse de encima el marcador fue letal. Estuvo rápido de piernas y rápido de la cabeza. Golazo. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Fernández. Messi. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Molina. Así la recibe. Magnífico lo que hizo. Decide abrirla por la derecha. Viene el centro sobre el área. Aleja el peligro por ahora. Benchover. Minutos de la primera parte. Álvarez. Messi. Molina. La tira lejos de su campo.
Messi. McAllister. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Molina, se la saca de encima. Molina, la tira lejos de su campo. Molina, interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Pavar. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Mbappé que la maneja. Guendouzi. Viene con pelota dominada y la pica. La saca fuerte hacia arriba. Manda la pelota hacia adelante. Se la saca de encima. Pavar. Gran jugada. Molina. Molina la tira lejos de su campo.
Muy flojo el pase. Abre el juego y lateraliza el ataque. Intenta un pase al vacío. La tira al área. Llega justo para rechazar. McAllister abre el juego por la izquierda. Acá vienen de nuevo. La saca justo con buen rechazo. La saca fuerte hacia arriba. Pase largo al hueco. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Paredes. Messi. Molina. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Messi. Molina. Allí va, directo al área. Corta justo y despeja. El pelotazo hacia adelante. Mbappé. Saque desde la banda.